cuervo, ¿qué pasó? No era mi intención. Una secuencia de aborto completa que se inició desde este lugar. ¿Qué hiciste? Lo detuve. No sabía que mataría al Sionico. Kayat le envía un representante a la torre y tú lo matas. ¿Entiendes las repercusiones que tendrá esto? Las enfrentaré. No estaba bien lo que la vanguardia estaba haciendo aquí. ¡No te corresponde juzgar! Dijiste que el camino correcto es difícil de encontrar, pero al hacerlo debes tener la fuerza para recorrerlo. Y también que no debemos mostrar más misericordia por los enemigos que por sus víctimas. Ya interrumpimos el ritual de Sabathun en la luna. No podía solo ver mientras le hacíamos esto a la colmena. La colmena son monstruos. Yo también lo era. Cuando Kayatul se entere de esto, espero que la vanguardia pueda sobrevivir a tu conciencia. Tú lo entiendes, ¿verdad? Vio en mí, pero ahora no esperaba que tu gente desplegara un cañón tan grande. Tampoco creo que la colmena lo esperara. Un cañón es algo común, sin importar el tamaño. Pero un guardián con el valor para subir a uno y dispararse a sí mismo hacia la nave de comando de la colmena. Cuando la muerte ya no es un obstáculo, se convierte en una maestra notable. Lecciones aprendidas en tu crisol. Y el estandarte de hierro. Lord Saladino es muy orgulloso. Puede que no le guste la comparación, pero piensa como un Primus. Emperatriz, sé que es un tema delicado, pero ¿cuánto tiempo crees que tus fuerzas puedan comprometerse a una guerra constante contra nuestros enemigos? Hasta que el último de nosotros suelte su último aliento. Tenemos una evaluación aproximada de tus números, estimaciones de tu flota en órbita. Si esto va a convertirse en una alianza permanente... Nuestra guerra con la colmena no es una cuestión de estrategia o fuerza, comandante, sino de honor. Miles de millones murieron en Torbatl, incontables más en otros mundos del Imperio que colapsó con luchas internas o invasiones de Shibu Arath. Fuera de nuestros rituales, la muerte de un solo cabal exige represalias, una vida por una vida. La colmena ha acumulado una gran deuda. ¿Y quién levantará un monumento en honor a tu pueblo cuando el último cabal muera? Librando una guerra de venganza. Tú.
cuervo. ¿Cómo justificas que haya sangre inocente en tus manos? ¿Fue honorable? Fue un accidente. La palabra accidente en el idioma cabal tiene dos sílabas. Significan error y responsabilidad. Deben honrar al sionico caído. Una vida a cambio de otra. Esa es nuestra costumbre. Esa es su costumbre, no la nuestra. ¡No nos negarás la justicia! Haz lo que creas correcto. Yo lo hice. Yo lo honraré. Exigen una vida a cambio de otra. Tomen la mía. Los cabal recompensamos el valor ante la muerte. Acepto. Tu vida ya no te pertenece. Ahora servirás el resto de tus días en mi consejo de guerra. Serás Bracchus Forge. Trato hecho. Zavala, no puedes... Ni una sola palabra. Supongo que viniste para despedirte, ¿no, cría de lobo? O para exigir saber por qué. Porque así lo decidí. Debí luchar junto a los guerreros de Kayatl en la luna. Una fuerte alianza es lo que la vanguardia necesita más que nunca. Pero Zavala, también vi la mirada en sus ojos. Habría dejado todo por proteger a uno de los suyos. Y por un tiempo, seguro creyó que eso era misericordia. Empiezo a creer que nadie les presta atención a mis historias realmente. Cuando me concedieron un deseo, elegí luchar contra un dragón. Somos aquello a lo que sobrevivimos. Serviré a esta alianza. Mis hombros han soportado más peso que este, y mi honor mantiene su brillo luego de manchas más oscuras. Si este es el precio para que la vanguardia tenga un mañana, con gusto lo pagaré. Kayatl se contuvo cuando me puse a su merced. Porque así lo decidió ella. Eso lo respeto. Le dije a Kayatl que tendría que matarme para alejarme del estandarte de hierro. Dijo que no sería necesario. Que, de hecho, tiene algunas ideas propias. Esto podría ser interesante. Y dejé algo en el Selm para el cuervo. Si es la mitad de inteligente de lo que se cree, entenderá su significado. Hasta que nos crucemos de nuevo, cría de lobo. Se acabó, guardián. La estirpe luminosa nunca tomará el bastión escarlata, y su fuerza de invasión está en ruinas. Qué bueno que Saladino intervino en ese momento. Preservó la alianza con los cabal sin derramamiento de sangre. Me temo que estuve a punto de hacer algo precipitado. Han pasado siglos y Saladino sigue salvándome de mí mismo. Puse fin al programa de análisis psíquico, a pesar de que Kayatl recomendó lo contrario. Sugerí que siguiera capturando tenientes de la colmena muertos para incinerarlos.
Eso pareció tranquilizarla. Ha sido fiel a su palabra. La deuda de vida del cuervo está saldada. Nuestra coalición es sólida de nuevo. Tengo mis reservas. Pero Saladino cree que esta es la mejor opción. Los Cabal consideran que el Sionico fue vengado. Eso es un regalo que te aseguro que la Emperatriz aprecia. Más importante aún, por fin tenemos una voz en su consejo de guerra. Debemos respetar la elección de Saladino. Haber sido yo. Podría haber muerto por algo en lo que creía. Te falta autoconciencia para saber en qué crees. ¿Qué? Yo... Tu mente es una tormenta de culpa, tanto la tuya como la de alguien más. Pusimos un arma en tu mano y te dijimos quién queríamos que fueras. Y ahora estás luchando para encontrar el equilibrio entre una vida de experiencia de Oldren Sov con solo unos pocos años de tu propia vida. Todos tenemos una muerte final. La tuya no estaba destinada a suceder hoy. Te juzgué mal, Saladino. Lo siento mucho. Te respeto por apegarte a tus convicciones, pero que esto sea otra lección. Hacer lo que crees que es correcto, como ambos lo hemos hecho, no te absuelve de las consecuencias de esas acciones. Siempre hay alguien que debe pagar el precio.